Hello, hello, good evening, everyone. Hello. Hello. Hello, good evening. Welcome to the class. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, me. Very well, thank you. Excellent, that's good. Mañana that's good. Que ya sea sábado. Ah, ya casi. Today is Thursday. Pero el sábado y el domingo se van en un 2x3. ¿No han sentido eso ustedes? Es cierto. Yes. Se van súper rápido. Bueno, y si el fin de semana fuera de 5 días y la semana de 2, aún así se iría rápido. Siempre se iría rápido el tiempo. Yes, we always have things to do. Siempre hay algo que hacer. Era preferible. Cabal. Bueno, en Europa están haciendo lo de la semana laboral de 4 días y fin de semana de 3. Están haciendo la prueba para que... Dicen que los resultados han dicho en la prueba que las personas rinden más y trabajan mejor cuando el fin de semana es de 3 días. Aquí en el país, Miss, lo que se nos haciendo es una reforma para no estar trabajando 8 horas, sino que 6 en teoría. Por la situación del tráfico y porque hay mucho estrés laboral. Aparte de eso, para poder hacer 2 turnos, los que entran en la mañana y los que entran en la tarde, pero de 6 horas cada turno. Ajá, pues buena idea. Aparte, yo siento que hay muchos trabajos, muchos que se pueden hacer virtuales, que no es necesario ir a la oficina, ¿verdad? No, algunos casos que quieren tener la expresión en la oficina, pero hay cosas que se pueden hacer desde casa y eso evitaría mucho tráfico de las personas que sí tienen que salir. No, mire, en ese aspecto yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo malo es en las colonias que uno vive, por lo menos aquí en Soyapango. Yo cuando estaba trabajando para Hugo, fue horrible. Yo no podía hacer home office. Mis vecinos como que fuera el paseo del carro aquí. Ah, sí. Entonces, ¿cómo iba a atender las llamadas? O sea, y por ratos, de repente esos puentes que se oían antes. Ajá. Entonces, ¿cómo voy a estar atendiendo a los clientes? Decía yo. Good evening. Trabajó para Hugo. Good evening, welcome to the class. Entonces, ¿trabajó para Hugo durante la pandemia? Sí, estuve desde el 21 y el 22. Oh, ok. Hasta diciembre. Sí, pero bueno, pero Hugo, es que Hugo ya desapareció, ¿verdad? Sí, Hugo cerró aquí, pero Hugo estaba en varios países. Sí. Pero igual, yo como fui de los últimos que capacitaron, al final pues me terminaron sacando. Pues, ¿cómo fue? El web, ¿cuál es el último? ¿Últimas entradas, primeras salidas? Ah, el método. El método PEPS, creo que es. Últimas entradas, primeras salidas. El método PEPS. No, pero es que el PEPS es primera entrada, primera salida. El WEPS es última entrada, primera salida. Última entrada, primera salida. Ajá, ajá. Entonces Miguel fue el método WEPS para Hugo. ¿Verdad? Bueno. No lo recomienda. No lo recomienda. No, Hugo, fue bien estresante. ¿De verdad? Otro día contaré mis temas. Ok, vamos a esperar ese día. Ok, welcome to the class, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Mi cámara está teniendo un problemita en este momento, por eso no la tengo encendida, pero ya en un momento creo que la voy a arreglar, voy a poner una USB para que todo funcione bien, pero sus cámaras siempre tienen que estar encendidas. La mía, ya saben, este es el problema, pero ya, unos 10 minutos máximo la enciendo. Y gracias a las personas que ya tienen esa cámara ahí encendida, ¿verdad? Gracias a las personas también que han estado trabajando en la plataforma. Recuérdense que la primera semana tendríamos que haber terminado semana 1 y semana 2. Yo ayer les explicaba que nosotros vamos en pausa en las clases porque me detengo en los temas más importantes. No vamos al ritmo en la plataforma, pero ustedes tienen que ir avanzando porque hay un periodo para reportar las notas, ¿ok? So, thank you very much to the people that work in the platform. Thank you. Vamos a ver, tengo mensajitos por acá. ¿Qué hay, Saúl? Irma, entiendo. Me avisa cuando llegue. Ok, Dinora. Yes, I understand. Thank you. Ok, well, we're going to start with the attendance. Ya saben, dicen I'm here o dicen present. And where is it today? Stores. Ya se acabó la primera semana. ¿Pueden creer qué rápido pasó esta primera semana de clases? Yeah. Ya solo nos quedan 3 semanas y acabamos de iniciar. Oh my God. Bueno, let's go. Alicia, sorry. Miguel, ¿qué me dijo? No, en el siguiente nivel, ¿cuáles serían más o menos los temas, Miss? Porque ya estaríamos pasando a intermedio 1, ¿verdad? Después de este, del nivel 3,
principiante 1, pasaríamos a intermedio 1, ¿verdad? Ahorita les faltan 6 principiantes, creo. Ok, ya me quedó claro. Sí. No, principiante es una cosa, y ahí es toda la base. Intermedio es más conversación y avanzado ya es afinando detalles. Okay. Yes. Bueno, let's go. Dígame. Perdón, rapidito, le voy a hacer la consulta. Fíjese que yo el módulo 1 lo recibí en diciembre. Ajá. Entonces, para estar en el nivel 2, fueron casi 2 meses. Ajá. Y el tercer nivel podría ser ese tiempo de espera también. No, porque mire, yo creo, Claudia, que lo que le pasó a su grupo, yo no sé si usted estaba con uno del otro grupo que están acá, que no se mantuvieron todos los participantes. Pasa que cuando es en diciembre, muchas personas se retiran y ya no se vuelven a inscribir en enero. Y entonces hay que volver a esperar que haya un módulo 2 para que usted se incorpore. Lo que pasó con este grupo es que la mayoría que estábamos se quedaron. Entonces el grupo cuando se mantiene, se inscribe rápido. Por ejemplo, ya ahorita les están pidiendo los comprobantes de manuales. Entonces, la información cuando se las pidan, la envían rápido y el módulo inicia rápido de nuevo. Porque con ellos tuvimos que esperar, ¿qué? ¿Una semana y media? ¡Ay, qué chivo! Sí, creo que fue como una semana y media, ¿verdad? Como dos. Dos semanas fueron. Dos semanas yo que estuve en un grupo en diciembre y hasta ahora volví. Ajá, es que había que esperar que hubiera un módulo 2 para que se volvieran a inscribir. Entonces por eso pasó. Pero con este grupo en enero estuvimos y ya en febrero empezamos de nuevo. Así que yo creo que vamos a ir un poco rápido. Máximo 2 semanas. Ok, sí, yo tengo una pregunta. Disculpe, okay, Andrea, que le estoy quitando el tiempo. Sí, una consulta respecto a... Apagó su micrófono, Andrea. Sí, perdón. Sí, Miss, solo preguntarle, ¿es necesario cruzar todos los módulos o me puedo inscribir en un módulo más avanzado? Si usted le dice que se siente más avanzada del nivel en el que está, ellos le van a brindar un examen de nivelación y le va a decir en qué módulo debería estar. Ah, ok. Sí, es que yo pensé que tenía que ir desde el módulo 1 para poder subir, pero sí podría meterme en otro módulo entonces. Sí, ahí usted solamente hable con ellos y dígales que quiere un examen de nivelación. Ah, ok, perfecto. Gracias. Uh-huh. You're welcome. ¿Más preguntas? Empezamos con el attendance. No, sí, pero lo que pasa es que como muchos se tardaron y creí que iba a quedar así como en pausa o mucha incertidumbre, viera que me metí en otro curso donde pago y total que estoy en 2 ahorita, pero es chévere pues, porque al final está aprendiendo el doble. Y aproveché este, ¿verdad? Que no está pagando, así que usted aprovecha ambos. Yes. Yes, of course. Okay. Let's start with the attendance. Alicia Pérez Gavidia. Present. Ana Cristina Peña de Paz. Present. Andrea Marcela Mejía Rivas. Present. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. Present, Miss. Claudia Yasmín Najarro Rivera. Te escucha, Miss. Sí, Carlos. Sí, Carlos, okay. Lo escuché, no hay problema. Gracias, disculpe la interrupción. No, it's okay. Dayana Abigail Alvarado Rosales. Present, Miss. Okay. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present, Miss. Okay. Diferente le escuché la voz a Dayana. Eda Margarita Flores Martínez. ¿Qué te pasa? Presente, Miss. Esperanza Isabel Vides Barrera. Present. Okay. Riquelmi Ezequiel Ventura Chacón. Present, Miss. Glenda Lisette Guzmán Morán. I am here, Miss. Excellent. Gustavo Alexander Galpes Palacios. I'm here, Miss. Okay. Aide Elizabeth Castro del Cid. Present, Miss. Okay. Herbert Manuel Al Quintanilla Platero. I'm here, Miss. Okay. Irma Yamilet Sánchez Varela. Kevin Eduardo Flores Sánchez. Kevin no está. Okay. María Magdalena Méndez Méndez. I'm here, Miss. Okay. María Mercedes Valencia de Padilla. Present, Miss.
Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present, Miss. Nancy Fidelina Rivas Granados. I'm here. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present, Miss. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Rina Margarita Arana de Serrano. Present, Miss. Okay. Roxana Gabriela Santa María González. Present, Miss. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Stephanie Brendalí Vázquez Méndez. I'm here, Miss. Excelente. Solo me falta entonces Kevin y Noé. Okay. Bueno, menos que las que ayer. Ayer sí me sentí bien así como porque falta tanto. Me faltaron varios. Yo ayer puse porque aquí en la carretera Sonsonate hubo un accidente y no hubo energía eléctrica. Ajá, me comentó, creo que me mandó un mensaje con respecto a eso, ¿verdad? Yes, sí. Que voy. Pero me faltaron varios ayer, me sentía triste. Bueno, quiero ver otros mensajes que tengo acá, denme un segundito. Ok, Carlos, entiendo. Gracias por informarme y ojalá llegue a tiempo, ¿verdad? Me avisa ahí cualquier cosa, me manda un mensajito. Ok, so we're going to continue with the topic we were practicing yesterday. Era un poquito del presente simple. Ya solo voy a hacer como un review de esto para cerrarlo ahí. Vamos a ver las preguntas open questions like where, what, why, who, and all those things. Vamos a ver ya más a detalle las open questions. Now, en el simple present, ustedes saben que tenemos que tener subject, verb, complement, right? Y el verbo en su forma base. Si aplica a la tercera persona, ¿qué le va a pasar en el simple present? Se le agrega una S. Yes, según no, regla, ¿verdad? Profe. No, apóstrofe no. No, perdón. Se le agrega una S, I, S, I, E, S. ¿Verdad? Yes. So for example, I play the piano. En tercera persona sería she plays the piano. Okay. Yeah, tell me. Bueno, cuando se habla en tercera persona desde third person, es como no le pone un apóstrofe o no lleva, no es necesario. No lleva apóstrofe, no. Solamente se le agrega la S y así. Correcto. Ok, gracias. Yes. Pasa que el apóstrofe o puede significar el verbo to be is, como decir she is, pero también significa propiedad, cuando algo le pertenece a algo o a alguien. Así que por eso no se agrega ese apóstrofe porque significaría propiedad, ¿verdad? Solo se agrega the letter S. Bien, vamos con los negatives, que sería subject plus do, don't, I mean don't, para I, you, we, they. Y para tercera persona, doesn't, ¿verdad? Then we have the verb. Aquí el verbo en su forma base. No importa y agregar la S porque ya el auxiliar cumple la regla. Lo habíamos hablado ayer. And then the complement. For example, I play the piano. Quedaría I don't play the piano. Right? Oh, sorry. El I siempre va a ser mayúscula. Okay. Let's continue. Hacerle esa cuestión, Iván. Yes, siempre va en mayúscula el I. No importa que vaya en medio de la oración. Luego sería she doesn't play the piano. Y aquí el verbo queda igual para los dos porque los que cumplen la regla serían los auxiliaries. En este caso se le llama verbos auxiliares. Ya como comentaba una de las compañeras en la clase anterior, vamos a ver los verbos modales más adelante. Y los verbos modales sí ya nos hablan de otro tipo de verbo. Estos se llaman auxiliares. ¿Okay? Para pregunta, ustedes ya sabían que íbamos a usar. Vamos a utilizar do or does. Luego sí va el subject, luego va el verb. Luego el complement, and finally the question mark. Do does plus subject plus verb plus complement plus question mark. Now, the first question we have, do
I play the piano, pero vamos a hacerlo con you. Do you play the piano? Tenemos dos posibles respuestas. Yes, I do. O también tenemos no, I don't. Exactly. Now, we have the next question. Does, porque es tercera persona, does she play the piano? Como estamos hablando de ella, vamos a contestar, yes, she does, o no, she doesn't, ¿verdad? Like that. Entonces, aquí básicamente tenemos ya un review de lo que habíamos visto del presente simple present, ¿ok? Ahora, lo nuevo que vamos a introducir en la clase del día de hoy, like the new introduction, the new topic we have, is WH questions. Vamos a ocupar la misma estructura de aquí arriba, solo le voy a dar copy and paste para que ustedes vean que es exactly the same thing. Right here, solo que al inicio voy a agregar una WH question word. WH word. ¿Cuál es en esa WH word? Where, why, when, what, when, where, why, yeah, all those things that we have there. So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la misma pregunta de arriba, pero con una WH word. Si quiero saber dónde toca el piano esta persona, ¿cuál es la WH word que necesitaría usar? Where, correct. Where do, y la oración igual, where do you, oh, sorry, you play. Y no hay alguna forma fácil, como nos explicó la clase anterior, bueno, la de lunes creo que fue, o martes. ¿Una forma fácil de? No me recuerdo. Como para hacerla, o sea, no sé, para hacer las preguntas un poco más, como que no tan complicadas, ¿verdad? Es lo mismo, Carlos. Si usted se fija, vaya, yo eliminaría esto y quedaría you play the piano. Solo agrego tú para abrir pregunta y la WH question word al inicio. Oh, ok, gracias. Es todo Ana, lo que se agrega. Miss, desde mi plataforma, yes. Una pregunta. Dígame. Anteriormente estuvimos viendo dos, tú. ¿Y en qué se diferencia ahora? No sé si ya lo había dicho o no la escuché, ¿verdad? Las. ¿Cuál es esa diferencia? Porque aquí se agrega las what y anteriormente solo era does y do. Vaya, excelente, muy buena pregunta. Las que solo son do and does son closed questions. Preguntas que se contestan con sí o con no. Pero las WH question words, las que llevan al inicio WH question words, les enseñaba ayer al final, creo que hicimos como un pequeño introduction, y son preguntas abiertas, las que se van a contestar de una manera completa. ¿Ok? Sí, mucho más claro, gracias. Ok. Bien, apaguemos los audios que no estén utilizando porque me hacen como un poquito de interferencia, please. Bien, ahora, where do you play the piano? Aquí no voy a contestar sí y no. No tiene sentido hacerlo. Gustavo. I have a question. In this case, we can use who or no? Who do you play the piano? No. No se podría. Y ya voy a explicar aparte who, porque who no aplican estas. No aplican estas oraciones de WH con esta estructura. Porque no los quiero confundir, no voy a llegar a ese punto, pero de momento no hagamos preguntas con who. ¿Ok? De momento. Porque who se va a interpretar como un sujeto más adelante, pero yo por eso lo explico separado, porque si lo explico junto, así como me dijeron que estaba el tema revuelto ahí alto, acento y así, se van a confundir. Ya van a ver más adelante el who, ¿ok? Vale, vamos aquí con where do you play the piano. Me están preguntando dónde tocas el piano. ¿Dónde? Entonces yo la respuesta no puedo decir sí o no, ¿verdad? Because. No, because no. Porque solo why. She plays the piano in the theater. No me acuerdo cómo se dice teatro. Theater. Theater. Yeah.
Sí puede ser, pero mire con cuál sujeto estamos preguntando ahorita. Play. Tú. Sería I. Ajá. I play the piano in my house. I play the piano in my house, yes. Vamos a ir con esa respuesta primero y después vamos a ir con la que nos dijo la compañera. Porque me están preguntando a mí, ¿verdad? I play the piano in my house. Ahora, la siguiente pregunta, que es la que voy a tomar es, denme un segundo, la que ya hicimos fue esta, miren, ahora vamos a ir con esta, ¿sí? Entonces vamos a hacer la de she ahora. Ahora no quiero preguntar dónde ella toca el piano, sino que quiero preguntar, perdón, dónde tú tocas el piano, sino que vamos a preguntar cuándo toca el piano ella. ¿Cuál utilizaríamos para cuándo? When. When, exactly. When, y como vamos a hablar de ella, el auxiliar es does. When does, y el sujeto, she. When does she play, play. Y aquí quiero que pongan muchísima atención. No. Miguel. I have a question is, when no era de tiempo, o sea, como de cuándo, ¿sí? Pero de tiempo. ¿Sí? No sé por qué se utilizaría aquí, porque no estamos hablando, o sea, yo lo entendí como de tiempo, de algo en específico, de como horas, estaciones, por decirlo así, no de tiempo de... Así como lo está tratando de interpretar y que para mí es como de dónde. Es como en qué momento. Es que aquí la pregunta que yo hice fue ¿cuándo toca ella el piano? Ni he entendido dónde. Que puede ser este next week o tomorrow. Sí, Gwen siempre es para tiempos de ahora, mañana, pasado mañana, en febrero, en marzo, en invierno, en otoño, a las 11, a las 12. When es del tiempo en general. Okay, thank you. It's correct. So, when does she play the piano? Ahora, quiero que pongan mucha atención en esta respuesta. Por favor, quiero toda su atención en este momento. Las preguntas me las dejan después de esta explicación porque quiero que quede súper claro. Así que voy a pedir toda su atención aquí, todos los micrófonos apagados, porque quiero que esto quede súper claro, más claro que el agua. When does she play the piano? La pregunta utiliza el auxiliar does porque la regla dice que se tiene que utilizar el auxiliar does. Pero la respuesta ya va a ir en presente simple, utilizando el sujeto el del que hablamos en la pregunta. Entonces yo voy a contestar she y ahora voy a poner el verbo. ¿Cuándo toca ella el piano? Ella toca el piano. Pero como en este momento ya lo estoy utilizando sin auxiliar, ¿ven lo que sucede? Agrego la S al final, porque ya no estoy utilizando un auxiliar y estoy dando una respuesta en presente simple. She plays the piano. Me dicen cuándo. Yo podría decir que los sábados, que en la mañana, que los miércoles, ¿ok? She plays the piano. Every weekend, cada fin de semana, pongo ahí, miren, todos los fines de semana, cada fin de semana. She plays the piano every weekend. A lo que quiero que pongan mucha atención es que aquí dice does y aquí dice play, pero aquí dice plays porque ya no tengo un auxiliar como el does. ¿Se comprende lo que quiero decir? Yes. Yes, Miss. Cambia el verbo. Cambia el verbo porque ya no tengo un auxiliar. Y estoy hablando en el presente simple. ¿Yes? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Do you have questions so far? Miss, ¿si siempre va a ser así o es porque estamos dando respuesta a una pregunta? ¿O siempre yo estoy conversando con alguien y le digo, les cuento que ella toca el piano los sábados? Y voy a usarlo así. Sí, puede usarlo así completamente la oración, María, pero también podrían utilizarla solo diciendo every weekend, no dando toda esta respuesta que yo acabo de dar. Lo que pasa es que en el contexto que les pongo la respuesta es porque como estamos aprendiendo, tienen que aprenderlo de la forma completa, ¿verdad?
Solo me refería a la S. Siempre le vamos a agregar la S. Ah, sí, si es presente simple, sí. Ajá, ok. Yes. Gracias. Yes. Si es presente simple, siempre. Okay. Si no es presente simple, no. Herbert. Okay. Luis, yo play lo tomaba como jugar, pero también es tocar. Tal vez play, esto no, yo no lo tenía claro. Play tiene muchos significados. Play significa jugar, play significa tocar un instrumento, y play significa darle reproducir a un video o a una película. ¿Qué significa play, Miss? ¿Podría repetir, por favor? Significa jugar, tocar un instrumento musical y darle reproducir a una película o a un video o a una canción. Ok, o sea que todo depende del contexto en el que se vaya a usar. Correcto. Gracias. Uh-huh. Si yo digo play the movie, no digo toca la película, digo dale play a la película, ¿sí? Y lo decimos hasta en español, dale play, dale pausa, dale play, yes. Ok, Kevin tiene levantada su mano, dígame. Sí, Miss, algo que yo quiero preguntar, bueno, me gustaría saber en cuándo es que se utiliza el does y el do, porque aún no me queda claro en qué tiempo de pregunta hacia qué persona va la diferencia del does y do. Ok. Era lo que habíamos visto al inicio, ¿verdad? Do se va a utilizar con... A ver, ya le contesto, Kevin. Vamos a ver. ¿Quiénes se acuerdan con qué se va a utilizar do? Con I, you. No, wait. I, you, we, they. Ahí está. Eso es todo. I, you, we, they. Y el does se va a utilizar con... Con las terceras personas. He, she, it. Correcto. Yes. Por ejemplo, acá tenemos she, por eso dice plays, y por eso dice does. Pero acá tenemos I, como en esta primera parte, y por eso dice do. Por ahí se distingue cuando se utiliza do y cuando se utiliza does. Lo voy a hacer marcar en un cuadrito aquí para que quede bien marcado. Esa es como una regla de oro. Uh-huh, la regla de oro, porque la tercera persona sigue su propio ritmo, el presente simple. Ya en el pasado, en el futuro, ahí ya no importa cuál sujeto sea. El pasado y el futuro ya van a ver que es igual para todos. Pero en el presente simple, nada más en el presente simple, sí vamos a tener que cumplir esta regla. ¿Ok? Hasta el momento, ¿vamos bien? Yes. Ok. Well, todo well. Well, everything good. Excellent. Bueno, aquí les explico básicamente de qué se trata el presente simple. Ya vimos el presente simple de la primera persona, de la segunda persona y de la tercera persona. Aclaro que they es tercera persona, pero no se utiliza con la regla de ese, sino porque es una tercera persona plural. Y con un plural no se utiliza eso. ¿Ok? Vamos aquí a pasar. Let me check. I get up. Regular verbs. But noon. Vamos a pasar a la sección 2 ya, porque los demás temas son sencillos. Ok, vamos a ir con... No, esta, la segunda es solo vocabulario casi. Ok, yeah, I can do that. Vamos a ir con vocabulario de apartment. Voy a reproducir un video rápidamente. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for talking about places in houses and apartments. Let's get started by listening and repeating. House. The house has two floors, a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom.
Every bedroom has a closet. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. Si alguien puede mandar ahí la captura de esto, yo voy a mandarles pronunciation. Deme un momento, aquí estamos. Voy a ir parte por parte. First floor, dining room, kitchen, laundry room, living room, stairs, yard. Second floor, garage, bedroom, bathroom, stairs, hall, closet, bedroom, bedroom. This is an apartment. Bathroom, bedroom, closet, dining room, kitchen, living room, elevator. Solo los quiero que practiquen pronunciation. Vamos a practicar esa pronunciación ahí con el audio que les he mandado. Luego volvemos aquí para tener otra conversation, ¿ok? Básicamente lo de ahora va a ser conversational y si nos queda tiempito le voy a explicar el there is, el there are. Si no, lo explico el lunes con más tiempo porque ese sí es un tema gramatical. Y vamos ahí. Ya les habilité para compartir pantalla también. Miss, yeah. Yo solo tengo una, pero no sé si soy el único. Tontito, que no entiende. Tal vez, a veces, para mí, sería como cuando menciona, por ejemplo, second floor, el significado de eso, porque a veces a mí se me olvida. Pero segunda mí, planta. Ah, sí. Sí, primera planta, segunda planta y tercera planta. Yes. Ok, thank you. Uh-huh. Ahí les envié las invites. ¿Les llegaron las invitaciones ahí? Alicia, apague su cámara si gusta para que... I have the problem. La tengo apagada, de hecho. Ah, vaya. Ahorita vamos... Carlos, le voy a ayudar. Si no, vamos a hacer la misma, que cuando se sale y vuelve a entrar, ¿verdad? Pero ahorita le voy a enviar a la 3. Ahí vamos. Ok, Miss Sam.
Alicia, si guste, salga de Zoom y vuelva a entrar porque parece que no le está cargando las invitaciones que le estoy enviando. Si gusta, Alicia, salga de la reunión y vuelva a entrar a la reunión. Sálgase del todo de la aplicación para que la deje entrar a los grupos. Living room, stairs, yard, the second floor, bedroom, bedroom again, closet, hall, stairs, bedroom, bathroom, garage, an apartment, bathroom, bedroom, closet, dining room, kitchen, living room, elevator. Dining room. Dining room. Dining room. Ok. Ahí veo que también dice abajo lobby. Ah, lobby. Sí, sí, está bien. Yo no me había fijado lobby. Oh, yo tampoco lo había visto. Lobby, ya. Yeah. Vale, me falta yo. Bedroom, hall, stairs, bedroom, bathroom, stairs, garage, apartment, bathroom, bedroom, closet, dining room, kitchen, living room, elevator, and lobby. That's okay. It. Okay. Voy yo. Stairs floor. Dining room, living room, kitchen, laundry room, stairs, yard, second floor, bathroom, bedroom, bedroom, closet, hall, bedroom, bathroom, stairs, garage,
Apartment. Bedroom, closet, dining room, living room, elevator, kitchen, lobby. Okay. Podemos repetir apartamento. Apartment. Ajá. Okay, gracias. Y ese es la dining room. Es que dining room es como cuarto de cena. Dining room es el comedor. Dining room es el comedor. Hello. Dining room es el comedor, entonces. Okay, in my country, the house in room 3 and 4. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. What rooms are in apartments in your country? Yes, rooms. Me, ahí está la miss. Justo a tiempo. Miss. Tell me. Hello. Una pregunta. Yo no sabría cómo traducir rooms exactamente en español, porque no creo que sería cuartos. Entonces estábamos discutiendo acá si sería así como, no sé, como área de cocina, área de comedor, no sé. Es que no sabría cómo traducir esta exactamente en español, rooms. Puede ser literalmente cuarto, habitación, cualquiera de los dos. Por ejemplo, el cuarto de estudio. Ajá. El cuarto del comedor y así. Sí, sí, lo toma así. Lo que pasa es que nosotros en español cuarto lo tomamos como la habitación. Ajá. Cuando lo correcto para el cuarto solamente es la habitación, ¿verdad? Donde está la cama y todo eso. ¿Dónde está la cama? Pero cuarto es cualquier cuarto de la casa. Ah, okay. Eso sería room. Correct. Okay. Bueno, entonces. Hello. Hello. De nuevo. Ok. Veo que tenían varias dudas en cuanto a vocabulario. A ver si las resolvemos ahorita. Porque vi que ahí que tenían dudas de qué significaba esto, lo otro. Y es como a vocabulary related to houses and apartments. Creo que mi cámara ya funciona. Deme un segundo, voy a conectar esta. Que no sé si está muy enfocada. No se ve enfocado, ¿verdad? Se ve borroso. Se ve borroso. Se ve borroso, mi. Escucho borroso. Ahí está, ahí. Perfecto.
Okay, oh, perfect. Thank you. Miguel. ¿Qué significa hall o hall? O ¿cómo se pronuncia lo que hall. Es? Hall. Hall. Pasillo. Hall, pasillo. Yeah. Thank you. Yes, the hall es el pasillo. Yes, it's, that is a hall. Excellent. Glenda. Miss, I have a question. Yo tengo el área donde tengo la tienda. Para describir mi casa, ya describí la sala y todo eso. Y para decir el área de la tienda, ¿cómo digo? El área de la tienda. The business room. Nosotros le pusimos nombre, Miss. Store. 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 Store room. Es que, yo le iba a dar una idea. Ajá. Yo le iba a dar una idea que le dijera supermarket. Ajá. Well, you can call it storeroom. Glenda's stores. Porque mire, el, si le ponemos storage room, porque existe un storage room, el storage room es la bodega, ¿ok? Eso es un storage. Pero como lo suyo es una tienda, ¿verdad? Ajá, dígale, ajá. Solo my store, mi tienda, my store. My store. Ah, ok. Nosotros le agregamos el room. También store pueden hacerlo. Room. Sí, ya. Yeah, ah, okay. O puede ser Glenda's Store. Glenda's Store, ya ese es el nombre de la tienda. No, mi tienda se llama Detallitos. Detallitos, vaya, ahí promocionando. Ahí me buscan en Facebook. Vaya, Detallitos, ya lo vamos a buscar. Ok, good. Bien, en cuanto a otra pregunta. Living room es sala. Dining room es comedor. Dining room, no dining room. Dining room, ¿ok? Dining room es comedor. Bye. Ahora sí vamos a intentar describir las casas, nuestras casas, pero para eso vamos a usar un there is y there are. Les voy a explicar qué significa. Es lunes lo voy a volver a explicar, pero ahora hacia grandes rasgos les explico. Vaya. Sí, teacher, seríamos. Oh, excuse me. Gustavo, sí, dígame. Sí, sería mejor que me explicara bastante a detalle ese tema porque es un poquito complicado, la verdad. Ahorita se lo voy a hacer súper sencillo, ya va a ver. Porque si es complicado, puede ser complicado. Pero puede ser una manera fácil de entenderlo y es esta. Miren, ambas cosas significan hay, pero hay de haber. No hay de me duele, ni hay de aquí, ¿verdad? En español nos equivocamos y decimos hay. Hay tomates, niña Mari, y le pone ay, sin H, ¿verdad? No. Ay, me duele, y lo pone con H, ni si. No. Esto es hay de haber, de que algo existe. Y hay de lugar también. ¿Y hay de qué? De lugar. Ajá, dicen ay, por ahí, por ahí, por ahí, y es por ahí, ahí, ¿verdad? En nuestro caliche. Y aquí está para qué se utiliza cada uno de ellos, miren. El there is lo vamos a utilizar con singulares, con cosas que no se cuentan. Ya lo vamos a ver más adelante. Esto no lo vamos a ver hoy. Now. Los no count. Ajá, los que no se cuentan. Y there are se utiliza con plurals. Así de sencillo. Por ejemplo, pero los non-counts no lo voy a explicar ahora, porque si no los confundo. Non-counts, y es non, perdón. Perdón, my Spanish. Non-counts. Así es, yes. Vale. Entonces tiene que saber que there is y there are significan exactamente lo mismo. Hay de haber, ¿ok? There is y there are significan. No se me duerman, que me da sueño a mí también. There is y there are significan hay de haber. Y singular y plural. Perdón. Cuando hay contracción. There's. Solo con este se puede hacer contracción. Pero significa lo mismo. En lugar de escribir there is, puedo escribir there's. Significa hay siempre. El there are no se puede hacer contraction porque quedaría así, miren. There are. No queda, ¿verdad? So there's. Vale, vamos a hacerlo así completo. There is a kitchen in my house. ¿Qué es kitchen? Cocina.
Exactly. Cocina. There are 1, 2, 3, 4. Okay. There are 4 windows in my house. ¿Qué es una window? Ventana. Yes. Ventana. Dígame. Pero en la plataforma había como there's not, there aren't any. Ya. Yeah. There isn't yeah. There are some. Uh-huh. O sea, por eso le decía que es un poquito difícil. No sé. Sí. De momento, Gustavo, si le empiezo a explicar eso en estos últimos 8 minutos que me quedan, no lo va a comprender. Así que les estoy explicando solo la forma afirmativa. El negativo, donde dice not, any, some, lo voy a explicar bien a detalle el lunes. ¿Le parece? Ok, sí, thank you. Yes. Ahí lo voy a explicar bien a detalle, así que no se vayan a perder la clase de lunes. Porque ahí sí me voy a ir con todos los ejemplos, con todo. Vamos a hablar de los countable nouns, uncountable nouns, cuándo utilizar there is, cuándo utilizar there are, cuáles son las cosas que se cuentan y las que no, las medidas, va a haber un montón de cosas. Así que la clase del lunes, bien pendientes ahí. Pero ahorita solo vamos a ir con afirmaciones. No vamos a poner not, no vamos a poner pregunta, no vamos a poner some, no vamos a poner any. There is a kitchen in my house. There are 4 windows in my house. Puertas, pensemos, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 doors in my house, porque es un plural, ¿verdad? Vamos a ver algo más que solo sea is. Oh, yo solo tengo una TV. There is a TV planta. In my house. ¿Cómo planta? ¿En qué sentido? Un nivel de casa, nada más. Floor. There is one floor in my house. Yes. Vamos a ver qué más. Refrigerator. There is a refrigerator in my house. Dígame, Kevin. Miss, I have a question. Uh-huh. Y en el caso de que, por decirlo, ¿verdad? Un ejemplo. Digamos que una persona, o sea, siente miedo de que hay un fantasma y como siempre dicen, hay algo aquí. Entonces, ¿cómo sería ahí en esa parte? Primero, está diciendo, ay. Sí, cuando dice un fantasma, primero hay que gritar y después hay que salir corriendo. Mejor abajo en la cama. Y en lo que huye, le sale enfrente el fantasma. Ajá. Si empieza a hablar en inglés el fantasma, le dice, no speak English, no speak English, y sale corriendo. O practica ahí, ¿verdad? También puede practicar. No, Kevin, perdón, ¿cuál era su duda? Es que no entendí. No, es que por eso, o sea, se me como hizo... Como que o sea, quiere decir, hay un fantasma. Porque, o sea, digamos, ¿hay algo aquí? O sea, preguntando si hay algo aquí. There is here. Ah, vaya, la pregunta, sí, porque eso es de haber. Todos estos son de haber, todos estos de aquí son de haber, ¿verdad? Pero ahí sería pregunta, ¿is there something here? Mm-hmm. Le quiere preguntar en la noche, es que de seguro no le ha contestado en español, ¿verdad? Le voy a preguntar en inglés ahora. No, es que se me vino a la mente eso y por eso fue que pregunto. ¿Is there something here? Pero pregunta sería así, mire, es al revés. Y también lo voy a explicar el lunes, ¿ok? Pero ahí en ese caso que me dice de fantasma, en español puede utilizar este, que es, ¡ay! Te me asusté. Y después puede decir, ¡ay, un fantasma! ¿Ok? ¡Ay! Ese ¡ay! Es de susto. Y el otro es de haber. ¿Ok? En inglés sería, ¡ah! There is a ghost. Creo que así se escribe fantasma. Espérenme. La H se me pierde cuando tengo en la cabeza. Esa es la idea. Espérenme, no puede ser la idea porque yo soy la teacher, no puedo darles algo equivocado. Oh, sí, así es. Ok, so hay un fantasma. Miren, ahí tenemos dos hay. Uno de susto y otro de haber, ¿verdad? Para el uso adecuado de ellos dos. Yes, vamos a...
¿Qué pregunta? Nunca nadie me había preguntado una pregunta relacionada con fantasmas. Siempre hay una primera vez para todo. Pero lo correcto sería decirlo así, ¿verdad? Pregunta. Ya más adelante vamos a verlo ahí. Okay, quiero que me hagan, I want you to make 4 sentences de cosas que hay en sus casas, utilizando there is y there are. Le voy a compartir pantalla para que siempre vea cómo es, como estos ejemplos que yo di de mi casa. There is a garage. There is, I don't know. There is a window. There is a sofa. There is a speaker, there is a radio, there is a fan. Por lo menos 4 oraciones, 4 sentences. Mándelas todas juntos. Okay. Hay de dolor, hay de dolores con hay, así como el del fantasma. Qué raro esto. Me dice que son las 7:12 p.m. y son las 7:57. Pero Zoom dice que son las 7:12. That's weird. Miss. El fantasma. ¿Gustavo? El fantasma le está cambiando la hora. Perdón. Ya no vamos a hablar de eso. Yo soy bien miedosa. Y yo que estoy sola en mi casa. Pensando eso. Eda, ¿y qué tal si no estás sola? Ay, no, por Diana. No debí preguntar eso, mis. Hoy todos van a sentir que la noche le están jalando ahí. Las patricias, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Las canillas, dicen aquí. Las canillas, cabal. En el buen salvadoreño. Caliche. Y literal, yo también estoy sola. ¿Había alguien conmigo para saber para dónde fue? The Poltergeist. ¿Cómo? Su amigo el fantasma. My friend the ghost. Yeah, I don't know what it is. No, yo por eso tengo gatos. Yo porque soy miedosa tengo gatos. Así si algo se cae, el gato. Y una cruz arriba de usted. ¿Y qué hace si el gato anda huyendo? Nunca lo ha visto huir. No, nunca. Okay, empieza a estar enojado. Quiere que le cuente algo personal. Ay, no, Herbert. Vaya, cuéntelo, pues, cuéntelo. Ay. Yo vivía en una casa de segunda planta. Ajá. A mi esposa la levantaron a un vuelo o algo así, de la cama. No. Yo la he bajado para abajo de la cama. No, Herbert. Y, mire, y me dijeron, conseguiste un gato. Metí un gato a la casa. Mire. Hasta se oía que hablaba el gato en la noche, en la madrugada. Yo jamás volví a hacer algo así. Y me dijeron, putealo, así, putealo. Lo puteé y más bravo se puso. Nos tuvimos que ir de la casa. Pasé un mes viviendo en un motel. Herbert, no me digas estas cosas. Pero esa casa la habían comprado y ya existía antes de que la compraran. Ah, ya existía. Ajá, eso es lo que no me gusta, casas así que ya existían, yo por eso la mía es nueva. Y vivíamos en un predio, en una notificación. Ah, eso fue, Miss, eso era, pero existe eso era la bonito. Posibilidad, Miss, existe la posibilidad que su casa sea nueva, pero que la hayan, los fundamentos en un cementerio, por ejemplo. ¿Cómo así? Que ahí la guerrilla ha enterrado a muchachos. Ah, no, no. Mira, ya hablemos de cosas así. No, y lo que yo le cuento no es mentira. Miss, no, un mes. Mi compañero Herbert le podemos mandar una limpia. ¿Cómo dice Miguel? Al compañero Herbert le podemos mandar a hacer una limpia, porque esos espíritus se traspasan. Miguel, en ese entonces había una muchacha que practicaba cosas. Cuando iba para adentro de la casa, se dio la vuelta y dijo, no, vas a saber qué has hecho aquí, me dijo. No, toda son la cosas, son cosas que hoy me dan risa. Pero hace un año, no. Hace un año y medio yo me estaba quedando loco. Oh my bueno. Goodness. Solo imagínense ver que a un familiar de ustedes lo levantan dormido. No, no sí, me voy huyendo, corro.
No me vuelven a ver. Si yo la quería dejar, yo... ¡Qué malo! Hay que se quede volando. ¡Qué malo! Miss, a mi abuelo... Espérame un segundito, que Miguel de rato quiere hablar. Ya le doy las palabras, Glenda, pero es que ya Miguel de rato me acosa que dice Miss. Ajá, Miguel. Imagínese vivir en una colonia donde su avenida se llame Ouija. No. Sí, como yo vivo. No me diga, ay, no, qué feo las cosas que están hablando hoy. Glenda, dígame, intervenga y es la última, porque si no me voy a, no voy a dormir ahora. Glenda. A mi abuelo se le apareció mi tío muerto. O sea, llegó tenía ya un par de días muerto y llegó a darle un aviso de algo que iba a pasar en la familia. ¿Y sí pasó? Sí, ay. Sí pasó. Bueno, antes de dormir, ¿verdad? Si creen en Dios, ahí encomiéndense. Si no creen, pues entonces tampoco creen en los fantasmas. Así que, uff, buena suerte ahí, ¿verdad? Buena suerte, Charlie, decía el programa. Ok, you guys. El lunes, recuerden que vamos a revisar There Is y There Are a detalle. El lunes quiero que se acuerden del tema y no que se acuerden de los fantasmas, ¿ok? Yo ahorita los audífonos para no escuchar nada. Vaya, está bien. Yeah, está si bien, siente, está si siente un respiro atrás de no. Solo cierra los ojos. Pobrecita Eda, Herbert, déjeme la que está sola. Pues por eso, si empieza a mover las trastes, ay, Dios. No. Bye. Cruz, que se vea el mire abajo de los pies que tiene. Bye.